La princesa Carolina de Mónaco cumple este 23 de enero 59 años, siendo aún una de las princesas más bellas y elegantes de Europa. La primogénita de Reñero y Grace de Mónaco deja atrás un año repleto de felices acontecimientos en la familia Grimaldi. Feliz madre y abuela, la princesa Carolina lleva desde hace varios años una vida tranquila en el Principado de Mónaco. Atrás quedaron los agitados vaivenes amorosos de su época de juventud. Tras su separación oficiosa del príncipe Ernesto de Hanover en 2009, la princesa está ahora volcada y muy centrada en su familia. El pasado mes de abril venía al mundo su tercer nieto. Su hijo Andrea y su nuera Tatiana Santo Domingo eran padres de una niña de nombre India. En un soleado día de mayo y derrochando elegancia, Carolina brilló con luz propia en el bautizo de sus sobrinos, los pequeños Jack y Gabriela. Toda la familia se reunió en torno al heredero del principado y su hermana melliza. En julio, otro acontecimiento importante y feliz reunió a toda la familia y Carolina pudo disfrutar de las celebraciones con motivo del décimo aniversario de la entronización de su hermano Alberto. Junto a su hermana Estefanía y los hijos de ambas, Carolina de Mónaco aplaudió, como una monegasca más, a los actuales soberanos. Pocos días después, una feliz y emocionada princesa Carolina era testigo de cómo daba el siquiero su hijo menor, Pier Casiraghi, a la aristócrata italiana Beatrice Borromeo. Y nada menos que en dos ocasiones, en Mónaco y en Italia, en sendas bodas civil y religiosa. También su hija pequeña, Alexandra de Hanover, le ha dado muchas alegrías a su madre durante los últimos 12 meses, sobre todo con sus éxitos deportivos en las pistas de patinaje sobre hielo. Pero Carolina también ha vivido en este último año un hecho no tan dulce, la separación de su hija Carlota y el actor Gad Elmaleh. La hija de la princesa parece haber encontrado de nuevo el amor junto al director de cine italiano Lamberto Sanfelice. Aunque con el paso de los años, Carolina ha ido cediendo protagonismo a los más jóvenes de la familia Grimaldi, la princesa es fiel a su cita con el baile de la rosa, un homenaje a su madre, la princesa Grace, o con la tradicional gala benéfica de la Fundación Lucha contra el SIDA que preside su hermana, la princesa Estefanía. Elegante y glamurosa, Carolina sigue siendo una gran apasionada del mundo de la moda. Del brazo de su amigo Karl Lagerfeld, inauguraba el pasado año la 30ª edición del Festival de Moda y Fotografía de Yerres. A sus 59 años, la princesa de Mónaco vive una de las etapas más felices de la vida, disfrutando de sus cuatro hijos y por ahora tres nietos.